Gracias, compañeros en estudios, auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital. Me encuentro en la carretera CA5 a la altura de la comunidad de Las Conchas, donde hoy la CA5 se cierra por completo, donde un pueblo con hambre, un pueblo sediento, está exigiendo que le traigan una bolsita solidaria, que le traigan comida, porque verdaderamente no, estas personas no tienen nada, nada que comer. Corazón, ¿no les han traído nada? Nada, somos vendedoras ambulantes, dependemos de las casetas, tenemos niños y no abren las casetas, tienen que abrir las casetas para uno poder comer. Sean conscientes, hacemos un llamado al Antonio Maldonado que se reporte a esta aldea. Nosotros votamos por él el año pasado. Tiene que luchar, tiene que venir por la comunidad, que se haga un poquito de comida. ¿Cuántas personas son por todos? Somos toda la aldea, toda la comunidad somos. El alcalde, voy a pedir que me dejen hablar. ¿El alcalde les ha traído comida, sí o no? ¡Nada! Se ha olvidado de nosotros, se olvidó de nosotros literalmente, porque en todas partes ellos dan comida menos aquí. Pero en política ahí bien que andan pidiendo el voto. Ajá, bien andan pidiendo el voto. Bueno, ya escuchó, señor alcalde Lectonio, su pueblo, su municipio tiene hambre. Esta gente son vendedores ambulantes. ¿Qué más? ¿Alguien les ha traído comida? ¿Alguna? Nadie. A hoy lo que dieron fue merienda, pero para los niños de la escuela. Ellos fue que repartieron, pero a los padres. ¿A ustedes no les han traído ni guantes, ni mascarillas, ni gel? Nada. Bueno, mire, aquí dice necesitamos comida, señor Lectonio. No son inventos míos, mire. Aquí la gente lo que está exigiendo, mire, necesitamos comida y agua. Esta gente humilde, esta gente que vive del diario, no tiene ni qué comer. Ahorita no hay acceso en la CA5, vamos a ir rápidamente a observar allá, porque la gente está exigiendo sus derechos, está exigiendo que le traigan comida. Bueno, ahí está la policía, está cerrada totalmente la CA5, no hay pasada. Vamos a hacer nuevamente hacia atrás, Karen, para que vean que hay piedras que están tapando la carretera CA5, donde no hay pasada, porque esta gente está exigiendo comida y está exigiendo agua, mascarillas y guantes. Compañeros, con este informe retornamos a estudio principal. Les informó Pablo Chavarría.